¿Qué es mejor, el talento o el trabajo duro e intenso? El día de hoy quiero abordar este tema debido a que ha robado mi interés gracias al hermoso libro que estoy leyendo, un libro que se llama Ideas en la Ducha, del periodista y del escritor argentino Sebastián Campanario. Un libro que nos ayuda a fomentar diferentes técnicas para ser más creativo en todo lo que hacemos. Se lo recomiendo bastante. Y bueno, en uno de sus capítulos menciona el talento contra el trabajo duro. Este escritor argentino menciona en su libro el caso de un médico violinista que es Alex Konstantinovsky. Es un médico especialista en medicina interna, también igual en enfermedades autoinmunes, y también toca el violín. Para este médico es muy difícil precisar si ha invertido más tiempo estudiando medicina o tocando el violín. Alejandro Konstantinovsky afirma que en la música se necesita tener cierto talento, pero que eso es básicamente para tener sensibilidad musical, y que el resto se trabaja, y se trabaja bastante. En cambio, la medicina pues es un formato mucho más armado, que inicia en la universidad, pasa por diferentes residencias y después tienes que estudiar obligatoriamente un posgrado, lo cual te lleva a una cantidad intensa de horas de práctica y de estudio, a lo que él denomina la ley de las 10.000 horas. Estas dos pasiones, la medicina y el violín, son tareas sumamente cognitivas que requieren trabajo intenso y dedicación obsesiva para poder lograr grandes resultados. Y también afirma Konstantinovsky que la diferencia entre las historias de éxito y las del montón es la práctica intensa, y que los dones naturales pasan a segundo término. Lo que importa es la práctica intensa. Esa es la diferencia entre las historias de éxito y las del montón. Sebastián Campanario afirma en su libro que para poder entender esto, desmenuzarlo y que nos quede claro, hay que citar al neurocientífico Facundo Manes, el cual afirma que la inspiración es para amateurs y que las mejores ideas provienen después de un trabajo intenso mentalmente, de preguntarte una cosa de una manera obsesiva y después de cierto trabajo mental, de estar pensando, pensando, pensando y pensando, en un momento de relajación es cuando viene la idea creativa, la inspiración, pero no una inspiración pura, sino una idea que se ha trabajado por bastante tiempo y que te has pues invertido en tu mente para poder encontrar esa solución. Y es por eso que afirma Facundo Manes que la práctica entonces está por encima de la inspiración del superdotado. También en el libro mencionan al premio Nobel de Economía en 1978, Heber Simon, el cual publicó un estudio en los años 70, y Heber Simon afirma que los genios del ajedrez, los campeones mundiales del ajedrez, pasan alrededor de 10.000 a 50.000 horas de su vida practicando para poder convertirse en los mejores jugadores del mundo. De 10.000 a 50.000 horas. Trabajo intenso y duro. También hay detractores de esta ley de las 10.000 horas, especialmente en las disciplinas deportivas. Varios entrenadores afirman que por lo menos en disciplinas como el salto de altura o las carreras de velocidad, está por arriba el gen deportivo. Y también igual hay entrenadores que afirman que jamás vieron a un niño lento convertirse en un niño rápido, y por ello en algunas disciplinas deportivas el gen deportivo o el talento esté por encima del trabajo duro. En teoría y en análisis es que en lo personal siento que en las tareas cognitivas siempre va a ser mucho más importante el trabajo duro, el trabajo intenso, y tal vez para cuestiones deportivas
pues en algunos casos va a influir un poco el talento y el gen deportivo de cada atleta, como correr en línea recta. Pero si no quieres correr en línea recta y quieres tocar música, quieres inventar cosas, quieres crear edificios, quieres hacer diferentes actividades y son más relacionadas a las tareas cognitivas, sin duda alguna me quedo con la ley de las 10.000 horas. Y en lo personal, creo que cualquier persona que ha invertido 10.000 horas en cualquier profesión, en cualquier actividad, se convierte en un maestro. Mi gente bella, yo los invito a que se suscriban aquí al Hábito de la Felicidad, que nos dejen sus comentarios aquí en nuestras plataformas, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, y que estén al tanto de más videos del Hábito de la Felicidad.